Bueno, Fernando, ¿qué decir? 8 de marzo, lo esperamos mucho este día, pero también cuando llega el día no sabemos muchos de nosotros cómo comportarnos. Les deseamos felicidad a nuestras mujeres, más vale que lo deseamos, por supuesto, pero es una fecha muy sentida, entonces no sabemos muchas veces si felicitar o conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y vamos a hablar con Adriana Monetti, que es psicóloga, mujer precisamente, para tocar este tema y la sumamos a nuestro interactivo. Adriana, un gusto tenerte de nuevo Bienvenido, en el Adriana. programa. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Buen día, gracias por ¿cómo la invitación. estás? No, por Gracias por favor, invitarme. por favor. Coincidimos acá con mi compañero que las intenciones de muchos de nosotros, lamentablemente no todos, ¿no? No todos los hombres, muchos de nosotros son buenas. Pero ¿qué hacemos en un día como el de hoy, Adriana? ¿Las felicitamos? ¿Las saludamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo decís vos? Hay toda una discusión que creo que bueno, es desde uno, desde dónde está parado, ¿no? Creo que en lo personal, yo voy a decir algo que por ahí es diferente. Yo creo que es un día para revalorizar y resignificar. ¿Y qué significa esto de resignificar? Darle un sentido nuevo a lo que sucedió. Básicamente en las mujeres, que este día no. De verdad no debería existir, si no fuera por algo tan traumático que pasó, que fue la muerte de muchas mujeres, pero ancestralmente también el linaje femenino viene sufriendo abusos, maltrato. Fíjate que hoy estamos reivindicando un lugar social, un lugar laboral, pero por sobre todas las cosas, la vida, la dignidad de la vida, digamos. Históricamente, culturalmente, podemos decir, se le atribuyó a la mujer un lugar estrictamente reproductivo y del cuidado de la cría, se decía, ¿no? Y se la desvalorizaba en otros aspectos, desvalorizaba en todo, ¿no? De hecho, la reproducción no tenía pregunta de si sí o si no. Entonces, el valor era estrictamente reproductivo. La evolución, gracias a esta evolución de la humanidad, podemos decir que hoy hay algunos lugares, digamos que digo yo, desde lo otorgado a lo conquistado, ¿no? Y me parece que eso, por eso digo, es resignificar el pasado. A eso me refiero. Te quería preguntar, Adriana, avance siglo XXI, trabajos, empoderamiento a base de lucha, de protestas y sobre todo de sangre y de mucho dolor. ¿Cómo ves el rol actual de la mujer? ¿Qué le dirías también a una chica que a lo mejor tiene 18 años, 20 años, se está recibiendo, sale al mercado laboral, sale a la vida, digamos, empieza a salir de casa? ¿Con qué mundo se encuentra la mujer joven hoy? Claro, creo que necesita este lugar de hablar, no como algo distinto sus logros, sino naturalizarlos, digamos. Las nuevas generaciones naturalizan los logros porque en verdad lo que están pensando es, mira, desde la maternidad, hoy una mujer tiene voz para decir, no quiero ser madre, no deseo ser madre, no quiero tener pareja, no quiero. No lo deseo, pero antes era del orden de lo impensado y hasta entre mujeres se las miraba mal, porque ¿cómo no tiene instinto materno? Como si solo y sí, solo sí, lo que debería tener es instinto materno. No tiene por qué. No hablemos de la sexualidad, no hablemos de placer, de elegir. Digamos, yo creo que hoy hay que naturalizar ciertas cuestiones que son lo conquistado, ¿no? Lo conquistado es naturalizar que puede ser claramente una carrera universitaria, claramente que puede equivocarse, claramente que puede no elegir una pareja, claramente que puede no elegir las cuestiones que estaban atribuidas a la cultura, ¿no? Eso Adriana, es increíble. Siempre hago la comparación, ¿no? Mi compañero Fernando es mucho más joven que yo. Yo tengo varios años encima y encima me acuerdo, hace 40 años, por ejemplo, 40, 42 años, cuando mi mamá decidió divorciarse. Todavía a principios de la década del 80 era como mal mirado que la mujer se separara. Estamos hablando de hace 40 años. ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cómo vas a dejar a tu marido? Como si la responsabilidad, no estoy hablando de cómo se llevaban mis papás, ¿no?
Hablo de cómo la sociedad, el pequeño círculo en el que estábamos, le atribuía toda la responsabilidad a mi vieja, cuando era una cosa compartida, tal vez. Claro, bueno, por eso digo yo que resignifiquemos el pasado como el gran movimiento que tenemos que hacer. Sí, porque pero perdóname, Adriana, pero lo que quería hacer alusión es que es un pasado relativamente reciente. Estamos haciendo los primeros pasos, a eso me refiero. Sí. Absolutamente, digamos, a ver, y también digo una mirada más elevada humanamente y espiritualmente, pero también a lo largo de la historia, cosa que hoy también sigue sucediendo, no voy a personalizar en lo que vos me contaste, sino en líneas generales, ¿cuántas parejas han sostenido el abuso bajo la institución del matrimonio? El abuso en todos los órdenes, órdenes, y de esto tampoco se habla, el abuso verbal, físico, sexual, emocional y económico. Entonces, la mujer que decidió separarse en otra época, o la que decidió, a veces abandonar vínculos familiares muy degradantes, abusivos, digamos, ese es el aprendizaje de este siglo. Esto es revalorizar su decisión, digamos. Insisto con esto, todavía hoy se mantiene acalladamente, silenciosamente el maltrato en todos los órdenes, y acá de esto nadie habla, que es el abuso físico y emocional bajo la institución matrimonial. Y después, si decide que no quiere estar más en pareja, sea en el año que sea, es condenada socialmente, porque destruyó la familia, porque dejó un buen hombre que solamente se equivocó, hubo a lo largo de la historia tener que respetar la decisión del otro y el deseo del otro de un encuentro sexual, y si no era extorsionada y amenazada, querer siempre los embarazos. Digamos, hoy hay una resignificación total. Ahora, ¿existió siempre esta voluntad y esta fuerza, ¿no?, de pararse en la vida? Sí. Algunas mujeres pudieron, otras no. Insisto que hoy me parece que más que si dijéramos feliz día de la mujer, yo creo que hay que celebrar un momento de resignificación. Uh-huh. Y eso me parece lo más relevante que podemos dejar como mensaje. Yo creo que justamente la lucha, que son palabras que están en uso común, para mí la lucha no es. Para mí el tema es que gracias a un hombre y una mujer estamos en el mundo. Sí, entonces, sin un hombre no existiría la vida. Sin un hombre no existiría la vida. Entonces, ordenar estos patrones de comportamiento no se trata de poner en contra a unos sobre otros. Acá no es descalificar ahora o ponerle una figura brutal a los hombres, para nada. Creo, Adriana, que el lugar de la mujer es otro. ¿Qué le contestamos a esas personas? Porque las hay, y tal vez las hay por ignorancia, por no conocer datos, por no conocer posturas, pero que dentro de su lógica, con justa razón, dice, sí, pero los hombres también sufrimos, mirá este que murió apuñalado, este otro que la mujer le hizo tal cosa. Simplemente te lo estoy preguntando como para poder tener argumentos sólidos, la diferencia. Yo esta mañana estaba escuchando un porcentaje de 10 asesinatos, ¿no? 9 son mujeres y 1 es hombre, en este sentido de llevarse mal como pareja. Es una balanza que está desbalanceada, valga la redundancia. ¿Qué le decimos a esas personas que hablan de, mirá, pero los hombres también? Claro, y ahí estamos dividiendo, estamos en la línea de la fractura, no estamos entendiendo, digamos, porque no es una cuestión cuantitativa, es cualitativa, ahí estamos hablando de vínculos, de la construcción de un vínculo. A ver, nada, absolutamente nada justifica la violencia, nada. Si vamos a desarrollar un tema, va a ser sobre ese gran titular. Nada justifica la violencia, entonces, ni cuantitativo ni cualitativo. Acá el tema es que, ¿por qué la gente no habla de lo que es un buen amor? ¿Por qué generalmente estos asesinatos se producen desde las exparejas? Las exparejas. Entonces, claro, por eso digo, a ver, lo cualitativo acá es hablar de un vínculo que, como llaman vulgarmente, un vínculo tóxico. Yo le llamo un vínculo traumático, porque ahí no estaríamos hablando de buen amor construido nunca. Claro. Nunca.
El tema es que si seguimos hablando de lo cuantitativo, perdemos de vista lo cualitativo, que es ahí donde yo tengo que educar. La calidad. Creo que por eso siguen los números como están, Adriana, a pesar de la conciencia que hay hoy en día, de que el mensaje sí se escucha, se cuenta, se narra, y los números terribles siguen, porque se sigue poniendo hincapié, o se hace hincapié en el número, en lo cuantitativo, y no en lo cualitativo, como bien estás marcando vos. Claro, bueno, a ver, los agentes de salud, ustedes que son... Es más profundo, es más profundo arreglar lo cualitativo. Lógicamente es un trabajo tan engorroso que depende de varios actores, no de uno solo. Claro, tal cual. Insisto con esto. Me parece que acá el nuevo paradigma tiene que ser humanizante. Y el ponernos en el paradigma humanizante como eje central es volver al vínculo sano. Y para que haya un vínculo sano, háblese de pareja, de relaciones de madres e hijos, padres e hijos, exparejas, abuelos, todos los vínculos, ¿sabes qué tiene que haber? Respeto, confianza y reciprocidad. Si estas tres características, pensalo en un trabajo, pensalo en cualquier vínculo de amistad, en cualquier relación donde no sea solo un contacto. Esas son las tres características. Es elemental. Si no, no hay un buen vínculo, no importa entre qué personas, entre qué grupos, ¿no? Respeto bien entendido. Y cuando se termina una relación, respetar que por algo se terminó y no insistir como si fuéramos poco menos que neandertales, ¿no? Adriana, ahí compartimos tu Instagram, Monetti, con doble T, Monetti Adriana, y te agradecemos mucho esta mirada tuya profesional en un día tan particular como este. Gracias. A ustedes por tenerme en cuenta, y bueno, cuando coordinemos, tenemos muchos temas para charlar. La verdad que sí, bueno, la verdad que sí. Un tema muy sensible. Gracias a ustedes por invitarme en este día tan especial. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Gracias, Adriana. Hasta luego. Un abrazo. Es psicóloga y acá estábamos dilucidando qué tenemos que hacer para conmemorar, saludar, celebrar en un día tan especial, tan delicado como este que estaba diciendo Adriana, el Día Internacional de la Mujer. Reflexiones de todo tipo para tener en cuenta. Pausa, ya volvemos acá. Hasta las 14, El Interactivo. El Interactivo. Hacemos la noticia con vos.